Amen.
Pues, ¿quién era?
dices de ti mismo. Él dijo: yo soy voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta. Y los enviados eran fariseos. Y le preguntaron: pues, ¿por qué bautizas si tú no eres ni Elías ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el cual ha sido preferido a mí, y a quien yo no soy digno de desatar la correa de mi zapato. Esto aconteció en Betania, en la otra parte del Jordán, en donde estaba Juan bautizando. ¿Pueden sentarse? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, el color rosado de los ornamentos de ese domingo tiene una significación precisa. La Iglesia nos invita a hacer una pequeña pausa en la mortificación que estamos practicando en ese tiempo de Adviento, lo cual supone que estamos practicando algo de penitencia desde ahora 2 semanas. La verdad es que el fin del año, la llegada del verano, de las vacaciones, nos hace olvidar un poco esa penitencia, y eso justamente en el momento en que se necesitaría más, porque hay que decir que el verano es el momento donde el mundo, su corrupción, nos presenta más ocasiones de pecado. Y entonces preguntémonos hoy si estamos teniendo en cuenta estos peligros, y esto más allá del Adviento. Preguntémonos si estamos tomando las medidas necesarias para proteger nuestra alma, nuestro corazón, particularmente en ese tiempo de verano y de vacaciones. Y eso lo han entendido, concierne en primer lugar las actividades que van a ocupar ese tiempo de descanso. Antes de programar nuestras vacaciones, nos hemos preguntado si esas actividades van a ser en correspondencia con nuestros deberes de cristianos. Hemos puesto como criterio de juicio cuál era lo mejor para nuestras almas. Para hablar claramente, esta playa donde tenemos intención de ir con nuestra familia, esta pileta donde hemos programado pasar una buena parte de las tardes de verano, nos hemos hecho la pregunta antes de tomar decisión si cumplían las condiciones para no poner en peligro nuestra alma. ¿Y cuáles son estas condiciones? La moral cristiana nos da 3 criterios de juicio para juzgar un acto, una acción. El primer criterio es preguntarse de qué se trata, cuál es va a ser esa acción. Y en ese caso, se trata de aprovechar esa criatura de Dios, que es el agua como medio de descanso, de bienestar, y en eso no hay ninguna maldad. El segundo criterio es preguntarse: ¿para qué lo hago? ¿Con qué intención? Y acá suponemos que es con buena intención que vamos a la playa para refrescarse, para descansar después de un año de trabajo, y no con intención de pecar. Pero esta intención buena, o por lo menos no mala, no es suficiente para que el acto sea bueno. Falta el tercer criterio, que consiste en preguntarse cómo lo voy a hacer, en cuáles circunstancias,
ahí puede venir el problema. Se trata de saber en qué playa o pileta vamos a ir. En una de estas famosas donde se juntan centenas de personas o en familia en un lugar retirado, respetando las reglas de la decencia y del pudor, exponiéndose a ocasiones de pecado o a ser ocasión de peligro para los demás. Y debemos decir que esas playas mundanas que atraen a tanta gente nos exponen a una indecencia intolerable para un cristiano. Porque a pesar de que, esperémoslo, nosotros tratamos de guardar algo de pudor, nuestros contemporáneos, desgraciadamente, no tienen ninguna moderación en esa materia y tienen en esos lugares actitudes escandalosas, y eso no solamente en la playa, sino en la ciudad balnearia misma, donde reina el peor ambiente y donde parece que se han suspendido las leyes más básicas del mundo. Encontrarse, exponerse a propósito a una ocasión de pecado ya es pecar, y más cuando el único motivo de hacerlo es tomar vacaciones. Es obvio entonces que un cristiano no puede ir a esos lugares. Es que a veces faltamos de fe, de fe en Él que habita en nuestros corazones, en las almas en gracia de Dios. ¿No sabéis acaso que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice San Pablo. ¿Vale la pena exponerse a echar el alma a Dios Todopoderoso, a la Santísima Trinidad, bajo pretexto de refrescarse y descansar? Porque es bien de eso que se trata. Por eso, un cristiano no puede ir a esas playas mundanas y menos llevar a esos lugares a sus hijos y su familia. Pero entonces, no habría forma de bañarse en verano. Sí, sí se hace con las debidas circunstancias, es decir, en familia, en una playa vacía, desierta, donde estemos solos, o en una vivienda aquí también, totalmente familiar, y respetando, obviamente, las reglas de la decencia. Pero en realidad la pregunta sería más bien, ¿es tan necesario eso para pasar buenas vacaciones? ¿Por qué este prejuicio que no hay otro lugar de vacaciones que la playa? Probemos y veremos que se puede pasar vacaciones muy lindas y provechosas en otras regiones donde el Creador ha regalado otros tesoros de la naturaleza. Todo eso es exagerado, piensan seguramente algunos. No hay tanto peligro. Escuchemos lo que les dice el Papa Pío XII. Algunos cristianos sonríen de las ansiedades morales de su madre de Santa Iglesia. Sin embargo, todos los hombres sinceros están alarmados. En las calles, en las playas, mujeres y chicas se exponen sin pudor a las miradas indiscretas y sensuales, a los contactos deshonestos, a las familiaridades de unas indecentes promiscuidades. Y eso lo escribe en el 1942. ¿Qué diría hoy? Si eso nos parece exagerado y duro, es que nos estamos olvidando una realidad que se llama el pecado original. Nuestra alma está herida, y en esa materia no hace falta acusar al demonio de nuestras tentaciones.
Él no asignará que soplar de vez en cuando sobre el fuego que ya está ardiente. Tenemos ese enemigo interior que nos está siguiendo a todas partes. Y es por esta guerrilla de la concupiscencia que ponerse en esas situaciones es un peligro para nuestras almas. Primero para nosotros, por esa falta de pudor, que como dice Pío XII otra vez, es la muralla de la castidad. La impureza no es un pecado que se enfrenta, es un pecado que se huye. Dice la Escritura, ¿acaso puede un hombre llevar fuego en el seno sin que ardan sus vestidos, o andar sobre brasas sin quemarse los pies? Huye delante del pecado como delante de una serpiente. Y eso porque nuestro Señor no nos ha prometido su gracia y su ayuda si nos ponemos a propósito en ocasión de pecar. Y no solamente para nosotros es peligro, sino también para nuestro prójimo. Cuando se dice eso, se piensa en las ocasiones que pueden provocar la indecencia a los que están alrededor de nosotros. Pero se trata de un prójimo particular, muy cercano. Son nuestros hijos que también tienen estas heridas del pecado original. Y el drama de la educación moderna es seguramente olvidar esta verdad. Y a pesar de que puede ser todavía estén chicos, podemos hacerles daños a sus almas exponiéndolos a este ambiente corrupto. Pensemos a esta tremenda amenaza de nuestro Señor, seguramente una de las más fuertes del Evangelio. ¿A quién escandaliza a uno solo de estos pequeños que creen en mí? Más le valdría que se le suspendiese al cuello una piedra de molino y que fuese sumergido en el abismo del mar. No hay tesoro más valioso que la inocencia de un alma de niño. Y pondríamos en peligro esta maravilla bajo pretexto de tomar vacaciones. ¿Dónde está vuestra fe?, preguntaba nuestro Señor a los apóstoles. En ese mundo que vive de servicio a la carne, es más necesario que nunca alejar lo más posible a nuestros hijos de esa impureza que estamos respirando por todos lados. Dice también Pío XII, el educador debe no solamente mostrar a los jóvenes la belleza de la pureza, sino que les debe inculcar claramente ese mandamiento tal cual, con toda su gravedad y su importancia. Así los estimulará a evitar las ocasiones próximas, los alentará en esa lucha de la cual no les desponderá el rigor. Pero ¿cómo enseñar eso a nuestros hijos si los padres muestran tanta negligencia en ponerlo en práctica? Todo eso nos parece duro y exagerado, pero obvio que es duro, obvio que exige sacrificios, es normal. Porque el problema que hemos visto es el pecado original. ¿Y cuál es el remedio del pecado original? Tiene un nombre de cuatro letras, se llama la cruz. Es la cruz que nos cura de estas heridas. Desde allí debemos asombrarse de que tengamos que aceptar sacrificios para proteger nuestra pureza. Es normal. De hecho, la palabra castidad tiene la misma raíz que la palabra castigo. Debemos castigar nuestra carne, y eso no solamente mortificando nuestros apetitos desordenados, sino también aceptando los sacrificios que implican la huida de las ocasiones. Todo esto nos parece duro, porque en realidad hemos mal solucionado el problema
Hemos buscado solamente donde estaba el límite del pecado. Hemos visto todo del lado del pecado. Y esto no es la buena solución. Era en Palestina, hace 20 siglos, una familia se iba de viaje, de vacaciones. Eran recién casados, la señora estaba esperando a su niño ahí. Viajaban de Nazaret hacia Belén. El hombre se llamaba José y la mujer María. Y todos los que los veían pasar en el camino se daban cuenta para observar esta pareja que les asombraba, porque algo irradiaba, algo de sencillez, de modestia, un perfume de purezas, salía de esa mujer aparentemente tan simple. Mujer tan pura que tenía tanto amor a su divinidad que hubiera rehusado ser madre de Dios antes de perder su virginidad. Y todos los que les veían pasar adivinaban que aquí había algún misterio. Y se asombraba también la gente del espíritu de sacrificio y de pobreza de esa familia. ¿Acaso este varón llamado José no era descendiente de la familia real de David? Cuando llegaron a Belén, ya se acercaba la noche y José fue a buscar algún lugar decente para alojar a su pura esposa. Y no lo encontró. Y prefirieron entonces pasar la noche afuera antes de quedarse en un lugar indecente. Los habitantes de Belén los miraron salir de esa pobreza y se asombraron ellos también. Algo tiene esa familia. Y no supieron el misterio de esa pobreza, de ese espíritu de pobreza y de sacrificio, porque estaban demasiado apegados al mundo y a sus vanidades. Son las almas simples y puras, pobres, a quien los ángeles en la noche de Navidad van a revelar el misterio, el secreto de esa familia que asombraba a los contemporáneos. Los pastores se acercaron al pesebre y encontraron la madre con el niño. Y aquí está la respuesta. Aquí estaba el secreto de esa familia que tenía un solo pensamiento, un solo amor, nuestro Señor Jesucristo, que lo tenía en su mente y en su corazón como la Virgen María lo llevaba en su seno. De ahí venía tanta pureza, tanta castidad, tanto espíritu de sacrificio. Y eso debe ser el verdadero principio de solución de esas cuestiones. No buscar el límite, hasta dónde podemos aprovechar de ese mundo sin pecar, sino tomar todas nuestras decisiones, que sea a nivel personal o a nivel familiar, según las exigencias del amor a nuestro Señor. Demos a nuestro Señor en primer lugar en nuestros corazones. Demos a nuestro Señor en primer lugar a nuestras familias. Y entonces que realmente domina ese amor a nosotros, ni siquiera nos haremos la pregunta de saber si nos podemos exponer a perderlo. Y entonces los sacrificios que exigirán ese amor para conservarlo no nos parecerán duros, porque nada cuesta al que ama de verdad. Y entonces también nuestras familias serán fecundas, como lo fue la Sagrada Familia. Fecundas en fruto de santidad de nuestros hijos. Fecundas en frutos de vocaciones, dando otra vez nuestro Señor al mundo, por si Dios quiere el don de la vocación sacerdotal en alguno de nuestros hijos. Contemplemos primero entonces el pesebre de Belén con los pastores antes de irnos de vacaciones para poner al niño Dios en el trono de nuestro corazón de manera tan firme que nunca
nunca nos podremos exponer a perderlo. Ave María Purísima.
Thank you.
Thank you.
Thank you.